Pagar 795 libras esterlinas por un experimento, pues está como de pensarse, ¿no? Porque pues, puede que salga muy mal, súper mal o súper bien. Sin embargo, IMR ya se ha ganado una gran fama entre la comunidad audiófila muy selecta porque ha sacado productos extremadamente impresionantes por las capacidades técnicas que pueden llegar a desarrollar. Y con eso quiero ser franco. Brutales, brutales, con una capacidad de recuperación de detalles fuera de serie, con un control, dinamismo y articulación fuera de serie, con un timbre pegando mucho a lo natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿arriesgarse a pagar esto por un experimento de IMR? Pues sí, 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 algunos nos podemos animar, ¿no? Y este es en concreto el audífono que vamos a revisar, el IMR PB2. Un audífono que pertenece a la última generación de audífonos de la marca IMR. Actualmente, hace como tres semanas, sacaron ya nuevos eh, proyectos que tienen ellos. Van a sacar unos audífonos este, próximamente, que son los que siguen después de esta generación. Esta generación, digamos que es la, la de diciembre de 2020. Y pues este, constantemente están actualizándose. Y también son audífonos que son buscados por coleccionistas de la audiofilia. Gente que se quiere sentir muy exclusiva. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, nada más se construyeron 50 unidades de este modelo. 50 personas en el mundo tienen el PB2. Y una de esas personas, pues soy yo. Y les voy a hablar un poco de, de este audífono. Y es por lo, por lo mismo de que encontrarán muy pocas revisiones en internet de este audífono. Casi nadie lo revisa porque casi nadie lo tiene y casi nadie le interesa. Y también porque les invito a que vean este video. Del chico de Bad Boy, Good Audio Reviews. Aquí habla un poco de la historia de IMR Acoustics. Y que antes se llamaba Trinity Audio. Y es un video. Este. Que es muy controversial. Es muy controversial. Porque te narra una historia un poquito. oscura. de IMR. Que la verdad, yo cuando lo vi era muy fan de IMR. Y este. Ni le di dislike. Pero ahora se lo quitamos. Y le damos like. Porque la verdad, lo que dice aquí no es cualquier cosa. Así que les invito a que vean este video. Habla un poco de un fraude, por así decirlo, que estuvo involucrado ahí, ¿no? Bueno, no voy a meterme en esos temas, no me interesan. Yo hago revisiones de audífonos, no he hecho chismes. Entonces, hablemos un poco de las características técnicas del PB2. El PB2 tiene tres drivers. Uno de ellos es un planar magnética que pertenece al PB1. Eh, de 12 milímetros y además posee también el este, doble driver electrostático y además un driver de 9 milímetros dinámico hecho de un composito ya saben ustedes si han visto mis videos los invito a que los miren y se suscriban por cierto eh, explico qué es un composito explico muchas cosas técnicas aquí y bueno, este, aquí explica un poco más de lo que trae. La verdad, no me interesa. Eso al final, siempre me quedo con la impedancia y la sensibilidad, que es lo que más me interesa para ver si mi DAP lo va a mover. Y lo demás me viene valiendo. Ya saben. Y el fabricante recomienda 150 horas, más de 150 horas de burning o de breaking, para que el audífono desarrolle un sonido óptimo. Sí, ya señores, el mismo fabricante te recomienda que le hagas burning. Y la verdad fue muy necesario hacerle porning a este audífono porque es un sonido muy pero muy controversial que a lo largo de esta revisión vamos a ir analizando a fondo. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cómo está construido este muchacho. Voy a poner un poquito más de cerca la cámara y vamos a verlo. Miren ustedes. Este es el IMRP B2. Si ustedes recordarán, aquí tengo la review de su hermano mayor de este audífono, que es el I.M.R. Semper. El Semper uh, tiene la misma configuración que este audífono, más un driver extra que es mm, piezo cerámico. Y eso hace que cambie drásticamente el sonido. Obviamente también ahí tiene un poquito de, de de manita, ¿no? Del fabricante para que suene un poco distinto. Y bueno, estos audífonos, como ya recordarán, tengo muchos videos de esta marca. Este, se caracterizan porque tú los puedes hacer como tú quieras. Puedes quitar esto, esta boquilla y cambiar drásticamente el sonido del audífono a como tú lo desees. Miren cómo se ve por dentro. Voy a poner aquí un poco. Ok, aquí está. Ahí se ven los drivers en el interior de la carcasa. Miren ustedes. Lo que sucede es que este audífono viene con un juego de filtros y boquillas. Miren, cada filtro, cada color. Este, cambia el sonido de una forma. Y cada una de estas puntas cambia también el sonido de una forma. Aquí hay más. Puedes configurarlo como tú lo desees. Entonces, yo he hecho pruebas, pero exhaustivas, señores. De esas que te, que te causan hasta tinnitus después de varias horas, ¿no? horas. Horas y horas probando a ver cuál es la configuración más correcta para este audífono. Y finalmente tengo mis resultados. Miren, quiero mostrarles brevemente que son dos piezas, no es una. Una de ellas es la boquilla. La boquilla básicamente se encarga de la respuesta en agudos. ¿Qué tanto puedes tú controlar la respuesta en agudos y la respuesta en la parte más alta del medio? Y la parte de abajo, que vendría siendo el filtro, va a cambiar su diámetro. Y ese diámetro va a modificar drásticamente las resonancias de Helmholtz que van a llevar a que la respuesta en grave sea diferente más controlada, más extendida, más ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive que sangre hasta el medio, ¿no? Entonces, este, básicamente ese es el principio de funcionamiento de un resonador de Helmholtz, una cavidad y una boquilla en la punta. Y modificando los diámetros, pues y los diámetros y el material pues cambia drásticamente la respuesta en frecuencia y transitoria del audífono. Bueno, estas boquillas se ponen acá. Y no conforme con eso, no conforme con eso, también puedes modificar aquí atrás. Puedes hacer que el audífono sea abierto con este. Tú lo quitas y lo cambias por otro. Ahorita sigue abierto y le pones este que es cerrado. Si ustedes se acuerdan, en la review del Semper únicamente les mostré cómo se, cómo se veía con la configuración este, encerrado. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya hecho pruebas con la configuración abierta. Y se pruebas con ambas, y este, los resultados, pues yo se los mostré, ¿no? Y lo pones, y ahí está. Ahora es un audífono cerrado, y eso cambia drásticamente el sonido, señores. Bueno, este es una review muy complicada, como les vengo diciendo. Tiene tantas formas de configurarlo que ay, hay que tomar en cuenta tantas cosas, pero les voy a dar. Para mí las tres mejores configuraciones, las que yo pienso que son las más audiófilas y las más controladas en, el, en lo que es la, el performance. Bueno, este a no, esto también dependiendo del tipo de ear tips que tú pongas puedes cambiar la respuesta del sonido. Miren, esto básicamente es lo que trae el audífono. Aquí está el estuchito, aquí están la, las cosas para hacerlo cerrado, aquí está un juego de ear tips muy muy genéricas, muy chafas, eh, un adaptador a de, a 6.3. Y tres cables. El primer cable que vemos aquí es un cable 2.5 milímetros para reproductores Astel Kern. Un cable 3.5 milímetros. Y el que tenemos instalado ahorita es el cable 4.4 milímetros. Que es el Pentacon que todos conocen, ¿no? Ambos, o más bien los tres, tienen terminación este, a 2 pin. Y también, este, estas son las que trae instaladas. Estas tips. La verdad, pésimas, ¿eh? Muy pésimas. La calidad se siente cutre. Así que yo las hice a un lado. Yo utilicé mis famosas eh, Sony híbridas que yo utilizo en todos los IMR. Todos los IMR que he tenido con estas tips suenan fenomenales. Y aparte son cómodas, este, son de un material suave, de alta calidad. Sony, señores. Sony. <laughs> bueno, este. Baja, baja, basta de fanboyerismo. Vamos a hablar un poco del sonido de esta cosa. El sonido de este audífono es súper 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 controversial porque no es el clásico audífono con la curva Harman, ni el clásico audífono con la curva en V, ni en U. Es un audífono más bien con los medios adelantados. Y esto puede ser muy pero muy contraproducente para la música que tal vez a algunos les gusta oír. Miren, les explico. Vamos a empezar por el, la tonalidad. La tonalidad es básicamente el perfil de respuesta en frecuencia, la curva. Miren, la curva de este audífono no es plana, mucho menos es en UV. no señores. Es más, yo confío tanto en mi oído, tanto en mis capacidades auditivas, que les voy a mostrar cómo sería la respuesta en frecuencia únicamente utilizando mis oídos, no un instrumento de medición. Quiero que vean ustedes ahora. ¿Cómo sería la curva de respuesta en frecuencia según Martín? Tenemos el, el eje de frecuencias y de decibeles. Y aquí la frecuencia. Aquí tenemos la división de los bajos hacia los medios. Y aquí la división exactamente 2 kilohertz, que es de los medios a los agudos. Empezamos con una. Vamos a poner que esto es la referencia, una línea. Empezamos que tenemos ligeramente mucha extensión abajo de los 20 Hz, señores. Entonces, este audífono extiende suficiente y tenemos un ligero realce en el mid-bass, pero muy mínimo, muy mínimo, que se extiende hasta las altas frecuencias y luego empieza a bajar un poco y se queda aquí en el medio, estableciéndose casi, casi a la par de la misma cantidad de ganancia que el bajo. Casi, casi. Pero, luego después, llegamos aproximadamente a 850 Hz. Sí, señores, esto se ha oído. Y a 1 kilohertz, aquí 1 kilohertz, y empezamos a subir, a subir, a subir sin control, y ¡pum! llegamos hasta 2. Y esta, esta diferencia, después de hacer pruebas con el ecualizador, yo me di cuenta que es alrededor entre 2 dB y 5 dB, señores, es mucho. Y bueno, después de eso, empieza a bajar, y llegando más o menos a los 3K. Baja, 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 así. Y llegando aquí como a los 8K, baja un poco más. Y después llegando ya hasta los 20K, se mantiene. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que debido a que tenemos esta bola, esta bola modifica drásticamente el stage, la imagen, la cantidad de detalles, la cantidad de todo, de todo, señores. Esto hace. Que el audífono cubra por completo todos los registros que están por acá, haciendo que toda esta información de los electrostáticos que tiene por acá suenen un poquito más velados. Y que toda la información de los instrumentos y voces que están por acá suenen totalmente dentro de tu cabeza. ¿Ok? Ya he entendido esto, vamos a hablar ahora de las sesiones sonoras. Muy bien, empezamos con la respuesta en los bajos. El bajo, como dije, extiende bastante hasta el subbajo, tiene bastante presencia. Si tú tienes una canción de trap, de reggaetón, de trance, de electrónica, lo que sea, este muchacho no va a ser tímido, te va a retumbar todo el subbajo y te va a envolver con una capacidad técnica muy buena. No es un audífono basshead, definitivamente no lo es. El hecho de que sí extienda hasta allá y que sea capaz de, 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 de que si la canción tiene esa información te la entregue, no significa que el audífono esté exagerando de más o muchísimo más la respuesta en frecuencia en ese rango, simple y sencillamente la posee y no es tímido en el mid-bass tenemos un ligero realce a por ahí de los 60 Hz que también se extiende por ahí hasta registros más, más arriba de 100 Hz y tiene un, un sonido que golpea con mucha autoridad y decae rapidísimo, o sea, decae, ¡pum! Sin embargo, no está propenso a que excite únicamente tonos fundamentales, ¿no, señores? Este audífono tiene definitivamente este, estructura armónica extra que hace que cuando suene este, cualquier instrumento, cualquier nota en el rango bajo, no se excite nada más un puntito, sino que se excite toda una envolvente y el resultado sea un sonido muy, pero muy agradable. El bajo me ha gustado muchísimo en este audífono. Y la verdad, el decaimiento les digo es veloz. Sin embargo, este, como siempre lo he repetido, en la vida real no es tan veloz el decaimiento de los instrumentos. Decaen un poquito más suave, con más suavidad y más este. un sonido más smooth. En este audífono sí es este, smooth el sonido en el bajo. Sin embargo, ese, esa, esa velocidad hace que sea un poquito eh, no natural del todo. Yo comparando este audífono del bajo con el Semper. Diría que el bajo de este audífono es muchísimo mejor por ser más audiófilo. Eh, no, contamina, no, tiene este, no tiene una sobresaturación de armónicos como el Semper. Que se excita toda una bolota ahí y te pega la panzota en la cara y después decae. El decaimiento en el Semper sí es más natural. Pero la cantidad de armónicos en este es mejor que la del Semper. Aquí son más naturales. Espero me haya explicado. O sea, miren, este, si no me entendieron. Cuando golpeé el bajo del Semper... Por ejemplo, yo le digo, excita 60, entonces él se excita 60 y se lleva consigo 80, 100 y todo, y escucha una panzota que sube y decae suave. El decaimiento es natural, pero la panzota, la panzota no. Y aquí, cuando tú le dices, suena 60, ¡pum! Suena 60 y se hace más así, más puntiagudo, pero aún así... Con más estructura armónica, o sea, se excita 60, 65, 70, 80, pero no llegamos hasta 100, por ejemplo, como en el Semper, y el decaimiento es más rápido. Con eso creo que está súper claro a qué me refiero. El Semper este, contamina muchísimo ese bajo, se llega a meter al medio, y aquí no. Sin embargo, cuando llegamos a la transición con los medios, este, bueno, antes de eso, eh, lo que es la recuperación de detalles definitivamente aquí es muy superior comparado con el Semper. Aquí hay más detalle en el bajo, pero este, yo creo que el Z1R de Sony sigue siendo muchísimo mejor en el bajo que este y que el Semper. Porque aquel tiene, aparte de que tiene el mismo comportamiento armónico preciso, tiene también el decaimiento natural. Entonces tiene lo mejor de los dos. Bueno, y no contamina, ¿eh? El medio. Pasando al medio, es cuando las cosas empiezan muy, pero muy cabronas. ¿Por qué? Porque este audífono, eh, po, eh, digamos que en la parte más baja del medio no tenemos un exceso de detalles, pero empezamos a pasar a la parte media del medio y los detalles, ¡pum!, te entran como un bazucazo directo al oído. O sea, encuentras todos los matices de cada instrumento, Cualquier rango dinámico ínfimo aquí te lo va a presentar. Y además, todo eso te lo va a entregar sin ser solo tonos fundamentales, señores. Te va a entregar este. En... Tonos eh, no fundamentales, principalmente segundos armónicos, que va a hacer que las voces principalmente suenen brutalmente naturales. Y yo creo que es la característica que sobresalía más en el, en el Semper junto con el agudo. Y en este caso este, sobresale mucho lo que es el cuerpo y la naturalidad de la estructura armónica de las voces y los instrumentos en el rango de los agudos. Sin embargo, empezamos a acercarnos a 850 Hz. Y sí, este, lo pueden checar con la canción de Hembra. En la parte donde empieza a tocar la flauta, esa parte tiene registros de 850, de 1.2 kilohertz y de 1.6 kilohertz. Sí, señores, lo vi con un analizador de espectro. Y este el problema es que llegamos a partir de 850 y no tiene el suficiente control de la ganancia en ese rango. Tiene un subidón ahí de la respuesta en frecuencia casi, casi de 5 decibeles, señores. Esos 5 decibeles. Te van a hacer que, por ejemplo, si tenemos instrumentos en el rango medio que por lo regular cuando hacen la mezcla estéreo en el, en el estudio los ponen posicionados en el centro, este, entonces, como estos tienen más ganancia, van a hacer que no suenen alejados, sino que van a sonar dentro de tu cabeza. Y al sonar dentro de tu cabeza, toda tu. tu digamos que toda tu atención se va a ir directo hacia analizar. Todo lo que está sonando más fuerte, y en ese caso lo que está sonando más fuerte es el rango medio de 1 a 2 kHz. Entonces tú te vas a poner la atención directo de 1 a 2 kHz y te vas a olvidar que aquí hay instrumentos en el rango bajo, a la derecha, que hay instrumentos con agudo que se están moviendo por acá, por acá, por acá, por acá, y toda tu atención va a ir en la parte alta del medio. Y eso va a hacer que la escena sonora se sienta como que aplastada, como que está en el centro. Sin embargo, no se dejen engañar. Si ustedes escuchan una canción que tiene registros más altos en los agudos y más altos en los bajos, te vas a dar cuenta que este audífono supera en escena sonora al Sony Z1R. Porque esa es la realidad. Este tiene el mismo nivel de soundstage que lo, lo que tiene el Samper. Y eso va a ser definitivamente que, si tú tienes una canción que tiene esos registros, sea un monstruo este audífono, señor. Brutal. Pero bueno, volvamos a la realidad. Tenemos uno de 1 a 2 kilohertz muy, 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 muy forward, muy adelantado, señores. Y definitivamente, música de metal, música con exceso de voces, música con, eh, con un trabajo instrumental de percusiones de frecuencia media, media alta, va a ser fatigante, va a ser molesto, porque va a estar sonando con. Si no está bien grabada, y más bien, si no está bien masterizada, porque en la masterización se controla lo que es el rango dinámico, si no está bien masterizada esa canción, puede que algunos registros de percusiones dentro de ese rango, inclusive extendiéndose hasta 2.5K, te entren como agujas directo al tímpano. Y va a ser muy molesto. Entonces yo recomiendo definitivamente que este audífono sea usado con precaución. O sea, si tú vas a escuchar música de jazz. Música de jazz también con vocales, pero con buena masterización, señores. Buen control de rango dinámico. Si vas a escuchar música de cuerdas, música este, con, por ejemplo, ¿qué otro instrumento? De piano, música de órgano, música instrumental, música clásica, música de jazz, música aquí bien cool audiófila, ¿no? Si tú vas a escuchar ese tipo de música, este audífono va a ser la experiencia audiófila más brutal que puedes encontrar. Vas a encontrar. Fácil, 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 1.5 más detalles en el rango medio de lo que te entrega el Semper y de lo que te entrega el Z1R. Así se las pongo, señores. Bueno, pasando esa parte que la verdad es muy controversial, este, en que este audífono, por favor, no lo usen para escuchar metal ni, ni rock saturado. Pasando esa parte controversial, este, en lo que respecta al aire también es muy bueno en la modalidad que lo tengo yo, que es este que es eh, filtros abiertos eh, la verdad la cantidad de aire es brutal este, no tenemos eh, capas ahí mezclándose unas con otras y este son stretch pues masivo no y el timbre natural pasando a los agudos repito la parte más baja de los agudos sufre mucho debido a eso que les dije de que tenemos esta pancita por aquí de 1 a 2, y entonces esta parte de los agudos, la verdad, eh, pierde bastante detalle y protagonismo, y, y eso hace que pues la música con cuerdas, eh, que tiene información más arriba de los 2 kHz, pues se pueda perder un poco esa, esa dinámica, esa presencia en la, escena, en, la escena, en la escena sonora, y suene un poquito mmm, como la mitad de bueno de lo que es el Z1R. Entonces, eh, llenos hasta la parte más alta de los agudos, la verdad, el Semper sobresale mucho más en los agudos que este audífono, porque el Semper, a pesar de que tiene el mismo cuerpo que este audífono, en los agudos y mismos drivers electrostáticos, eh, debido a que no tenemos esa panza en el, en el upper mid, entonces el agudo es completamente articulado, completamente veloz, bien rápido, eh, natural y suena suave, o sea, sin perder esa suavidad. Entonces, definitivamente los agudos del Semper destrona, destronan por completo a este audífono debido a ese problema del tuning en el mid, eh, en el, en el upper Mid. Y bueno, la separación instrumental, pues, ¿qué les puedo decir? Está al nivel del Sony Z1R. Son un poquito más amplios. Si y hacen esa prueba que les digo. No pongan música con muchos medios, sino con muchos agudos o muchos bajos para notarlo Y este. Básicamente es eso. Y pues muchos estarán preguntando en este momento. Bueno, chingada madre. ¿Qué, qué, ¿Con qué filtro estás usando? Bueno, esto que acabo de decir es usando esta configuración: la base de color azul y la boquilla de color este en verde. Y también se preguntarán muchos ahí: este, nah pinche Martín, de seguro ni tiene borning, que no sé qué, que este, no soportas, este, ¿cómo es posible que aguantes los audífonos con estos filtros? Bueno, lo que pasa es de que ya tengo 320 horas de borning, señores. 320 horas, el doble de lo que recomienda el fabricante. Y además. Este, Los filtros no cumplen la misma regla Que cumplía la generación anterior de IMR Lo La configuración de filtros de RAH o de Zenit No satisface esta configuración Aquí azul es el que tiene más bajos Un bajo más Más, este, más, más audiófilo Con cantidad y calidad Inclusive más que el, 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 el filtro negro y la boquilla verde elimina una sibilancia que tiene presente, por ejemplo, el filtro azul y el filtro rosa. Esas sibilancias que tienen agudos, el filtro, eh, la boquilla que les dije ahorita, la boquilla de color, este, eh, de color verde la elimina por completo, manteniendo la misma cantidad de detalles. Entonces, definitivamente, esa es la opción. La otra configuración que también recomendaría es de que en vez de que pusieran la, la, la punta de color verde, Pusieran la punta de color rojo. Eso va a hacer que aparezca por ahí una pequeña sibilancia, pero no muy pronunciada, y disminuya la cantidad de detalles que tenemos en, lo, en el rango medio y también en el agudo. Y eso puede hacer que sea más fácil de escuchar, pero va a aparecer una sibilancia. Eso es lo malo. La otra configuración que recomiendo muchísimo es utilizar esta la parte de abajo de color negro y la punta de color rojo eso es casi la mismo el mismo resultado que tendríamos aquí las otras configuraciones te van a hacer que el audífono suene extraño esa es la palabra extraño va a sonar como una cosa simple sencillamente antinatural con un perfil brutalmente extraño y no los recomiendo para nada bueno este en general es un audífono con una cantidad de, de tecnicidad brutal pero que debido a que Bob este, este señor que hace estos audífonos no usa crossovers. Tiene estas barbaridades, señores. Estos problemas que vemos aquí. Aquí. Y que vemos aquí. Principalmente aquí. Es por culpa de no usar un crossover. Si no usas un crossover. Esta se encima con la que sigue. Y entonces ocurren estas panzas. Y mientras no. Este señor no se crossover. Va a seguir con experimentos. A mi punto de vista. Un poco fallidos. Así que. Miren señores, yo sinceramente, al menos de que seas un coleccionista y que seas una persona audiófila de esas puristas que solo escucha ya y clásica, te lo recomendaría. Porque vas a tener una experiencia de detalles bestial, señores. Bestial. Pero si eres un chavo que escucha música, pues de la que caiga, entonces definitivamente consigue un audífono con perfil de respuesta en frecuencia nube. En porque este audífono te va a hacer sangrar los oídos por esa panza. Pero bueno, no todo es malo, señores. Pues aquí les hicimos el trabajo completo. Esto que ven ustedes aquí es el software room que tiene una posibilidad de tener DCP. Entonces resulta que yo pude encontrar los valores precisos únicamente haciendo pruebas yo, no andando copiándolas de internet y encontré los valores precisos de DCP para que este audífono supere en todo en todos señores, al Sony Z1R y va a sonar de hecho similar, prácticamente va a sonar igual al, al Z1R. El Z1R tiene un perfil en UV muy marcado, y entonces tenemos que bajar aproximadamente los registros que vemos aquí. Aquí tenemos los valores paramétricos que yo metí. Entonces ponemos una banda con pico valle de 54 Hz.

Y una banda, una última sexta banda, pico valle de 10.243 Hz, filtro 1.1, perdón, ganancia 1.1 y es factor de calidad 1.3. Y el resultado es este, esta curva que ven ustedes en color blanco que se mueve aquí, baja drásticamente llegando a los 850, atraviesa el 1 kilohertz. Baja, aquí sube, aquí vuelve a subir y levanta un poquito los agudos por acá, en las frecuencias de 8 kHz. Si ustedes aplican esta ecualización, señores, ya no vamos a tener problemas con toda la música. Vamos a poder disfrutar cualquier género musical y no solo eso. Vamos a poder encontrar el mismo desempeño de articulación y dinamismo que tiene el IMR Semper, pero con un timbre no tan excesivamente, excesivamente meloso sino con un timbre más más pegándole a lo no a lo seco sino que un promedio entre lo seco y lo meloso que lo va a hacer sonar más natural que el Semper pero con la misma capacidad técnica de articulación y transiciones rapidísimas que tiene Semper y entonces eso va a hacer que este audífono sea simple y sencillamente básicamente más bien pues el mejor audífono que hasta la fecha he probado superando el Z1R así se los pongo salvo un pequeño problema un pequeñísimo problema, que es que la extensión arriba de de 9 kHz empieza a caer drásticamente. Y el Z1R a él no le pones una pausa, él dice, "Yo me voy hasta el infinito. Tengo información en 8, 10, 20, hasta 30, hasta 100, señores." Entonces, el Z1R extiende, 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 extiende y no se deja morir. Este audífono arriba de 9 ya empieza a caer. Y ahí perdemos información de algunos instrumentos, un poco. Salvo en eso, todo lo demás gana al Z1R. Sí, señores, el mejor audífono que existe. Pero bueno, miren cuánto le tengo que bajar en el DCP, y esto es una barbaridad. Y yo no voy a andar usando siempre el DCP, señores. Qué hueva, la verdad. O sea, el audífono debería venir ya listo para todos los géneros, ¿no? Pero bueno, hay audiófilos, ¿no? Y los audiófilos a veces quieren un audífono para cada género. Y pues en ese caso. Este, pues se, se entiende. Miren, aquí tengo el DCP del que del, en del, última, el DCP 1000. Tenemos la misma configuración, como pueden ver ustedes. Y aquí, con esta configuración, aquí en el DAP, puedo, y puedo este, obtener ese desempeño que les acabo de comentar. Y bueno, nada más para acabar esta revisión, les quiero mostrar un poco de cómo hago yo a veces las pruebas. Voy a bajar un poco el volumen para los derechos de autor. Y por ejemplo, esta canción de. este, ¿Cuál estaba yo reproduciendo? Ok, de Sarah Kay, de Sara Kay del disco de Bowers and Wilkins, este, oh parece que se regresó, vamos a poner search, y vamos a poner aquí, Sara. bueno mejor Wood, Wood, You Break, aquí está, entonces esta canción es la que yo, es de las que tengo mejor masterizadas, mejor grabadas y mejor mezcladas, y con esta yo detecté también este, en esos picos que les decía, 1.2, en 1.6, en 2.2, y por ejemplo con la de My Name is Mute, cuando tenemos un audífono que tiene muy alzada la, la zona de 1.2 y la zona de, eh, dos, de 2 kHz, se nota. Muchos dicen: Ah, mames, este. My Name is Mute Eso se utiliza para analizar los bajos, Martín, ¿qué estás diciendo? Sí, 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 sí. Tiene la mayor, la mayor cantidad de registros, están aquí, efectivamente. Tenemos 50 Hz, 69 Hz, 94 Hz. Y sí, My Name is Mute eh, está aquí, aquí en los bajos. Pero tenemos ahí unos golpecitos que miren cómo vibran. De 1.2, de 1.6, de 2.2, de 3 kHz. Estos golpecitos no se soportan. En un audífono que tiene el mid forward en los upper mids O sea, tenemos adelantado esta zona. Y a pesar de que la canción domina en bajos, imagínense, a pesar de que la canción domina en bajos los registros, con esto poquito que está vibrando ahí, lo voy a repetir: el inicio es en el intro. Toron, 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 Eso, ese turun, turun tun", no se soporta en el semper. Si no tienes tolerancia a esta zona. O si no le bajas con el DCP Así te lo pongo. Otro ejemplo es la canción de Hembra de Jesse Coke. Vamos a poner aquí: Hembra. Esta canción de Hembra de Jesse Coke. Yo la utilizo muchísimo en una partecita en particular. Creo que es en el minuto uno o Y ahí empieza a tocar la flauta. ¡Tú! Esto, este registro de 850 de 1.2 y de 1.6 no se soportan, señores. Entonces, ahí también hay que moderarlo. Entonces, ¿con qué, ¿con qué voy a concluir con este video? Voy a concluir que pues el IMR Semper es un experimento más de la familia de IMR. Este, la verdad. Eh, yo creo que nunca más voy a volver a comprar un audífono de esta marca. Porque el joven o el señor o lo que sea que es dueño de esta empresa no nos dice desde antes cómo va a sonar este audífono. Nos dice que trae de configuración y que suena muy fregón y, la, y bla, 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 pero nunca te dice cómo es la, la respuesta en frecuencia, si bien, 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 cómo debe de sonar y bla, 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 y a quién está dirigido. A mí me venden un audífono y no me dicen qué perfil tiene, cómo suena. Pues no manches, eso es tirar una moneda al aire y es un barote, es un barote, señores. Señores, yo nunca más volveré a comprar un audífono nuevo, nuevo de los que van a salir de la marca IMR. Y aquí se los voy a decir. Allá ustedes, si los quieren comprar a este señor, este, el audífono es muy bueno, pero es para un público selecto que les gusta la mayor cantidad de detalles en los medios. Para ese público es, no es para todos. Y es un audífono, sí, muy, muy, muy bueno. Pero repito, es un público muy selecto. No es para todos. Pues hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por ver el video del IMR 2 Un audífono este, de IMR Acoustics. Bye, bye.